Tenemos algo que llaman parlamento. Incluso tenemos algo que se llama gobierno. Eso por un lado. Mientras que yo creo que ni las elecciones son elecciones nuestras en absoluto, ¿no? Son al contrario, son un instrumento de dominación que emplea un poder ajeno a nosotros para dominarnos. Porque hay gente que se cree que el poder brota y surge de las elecciones como si fuera por arte de magia, ¿no? No se da cuenta, que a mí me parece sencillo, a mí, bueno, sí estaría equivocado, que las elecciones son algo que el poder impone precisamente para seguir gobernando y mandando. Que no es que hay elecciones, al margen de cómo sean, de cómo se organicen, y de ahí sale el poder. Y como si durante el periodo electoral ni siquiera hubiera poder. De ahí nada. Cada vez que hay elecciones pueden hacer hasta un poder distinto. Y luego, las elecciones son, en un epígrafe de libro, cito un libro americano recientemente publicado todavía, en el que un autor dice, digo americano a propósito, porque si no, alguno puede creer que estas son cosas que pues las transmitimos de no sé qué países lejanos, que dice, si ellos supieran que las elecciones van a cambiar algo, las suprimirían, ¿no? Tenemos parlamento, ¿no? Donde la gente habla, discute y toma café y y tenemos hasta un gobierno, que no manda, eso es terrible, ¿no? Claro. Porque no es capaz de ejercer violencia más que cuando la ejerce como servidor o vicario del propio gobierno imperialista. Es la única violencia que es capaz de ejercer, pero a favor de nuestro país no ejerce ni una violencia. Pero claro, lo característico de un gobierno es un poder ejecutivo, ¿no? Que administra efectivamente la violencia que un país ejerce, ¿no? Y que un país posee, que un país controla, ¿no? Y eso no hay. Por eso, el desmantelar toda esa trama, pues es complicado. Aquí las cosas están complicadas. La gente tiene. Yo he titulado el libro Cuadernos para la reconstrucción de la razón, ¿no? Es verdad que cuando lo titulé así me servía también de un párrafo de Parla, una revista Parla que casi nadie conoce. Sin embargo, para mí me parece que es de una profundidad incalculable políticamente, ¿no? Pero me acordaba también del famoso libro de Lucas, ¿no? La destrucción de la razón. Pues sí, la destrucción de la razón a mí me parece que ha alcanzado unos límites inimaginables, ¿no? Y es una forma de, efectivamente, de controlar a un país, es destruir su razón, ¿no? Impedirle pensar correctamente, ¿no? Pero tenemos la cabeza llena, aquí todo el mundo tiene teorías políticas, claro. Desmantelar todo eso pues cuesta, y por eso hace que el libro tenga tiempo para la raíz de las cosas y tenga su complejidad. Si miramos en otra dirección, tenemos esta guerra, aunque no vemos los aviones, como se verán supongo en Irak y en Gaza, y entonces se ven aviones. Tenemos esta guerra, pero una guerra que lo único que hace es víctimas de entre nosotros, y que desde luego no creo de ninguna manera que se vaya a conducirnos a ningún tipo de victoria militar en absoluto. Y claro, todo eso de alguna forma hay que intentar desmantelarlo, ¿no? Guerra unida por otra parte a una sumisión electoral impresionante por los mismos que dicen que hacen la guerra por otra parte, ¿no? Que acuden puntualmente y obedientemente a legitimar al régimen cada un cierto periodo de tiempo, incluso cuando las urnas han estado protegidas hasta por la propia Guardia Civil y ahora sin semejantes.